sólido, revelador y fijador dentro de la cámara. Ahí está perfecto. Aquí está el papel. El papel va dentro de la cámara, los líquidos también, el papel se expone cuando le quito la tapa al lente, entra luz por el lente, imprime el papel y se revelan acá adentro. Ahí te voy a explicar bien con lujo. El solo hecho de estar acá sentado mirando a una caja de madera creo que predispone a la persona de otra manera. No es lo mismo que mirar una cámara digital, ¿no? Creo que la conexión que hay entre estar sentado inmóvil mirando un lente por mucho tiempo hace que la persona se muestre de otra manera, creo. Vamos a trabajar, loco, que esto ya perdimos. Cansado. Ah, llenan el camión a las 3 de la mañana. Ahí cortamos. Empiezan a cortar a las 6 con luz. Muchachos, ¿cuántas toneladas hacen en un día? En un buen día. ¿O en un día normal? Dos toneladas. Pero los patojos no llegan a hacer dos, ¿ah? No. Porque es que si sale mal, yo necesito hacer otra foto. ¿Cómo sale? Sale mal, pero vamos con una más. Mira. Muevan, ¿eh? Encontramos un finquero que los quería hacer. Los quería demostrar que ellos son los niños bonitos de la película y que están ayudando a la gente que a trabajar, que ustedes los españoles no entienden, para ustedes es explotación, pero para nosotros es una oportunidad. De hecho, el finquero está presente en el momento que nosotros tomamos la foto de los niños trabajadores, que para los extranjeros o para lo que otro contexto sería explotación, aquí es una oportunidad.